En realidad, esta situación lleva más de 30 años planteada en la frontera. Todos trabajan, todos conviven pacíficamente. El sistema de free shop se instala después de los vendedores ambulantes en Chuí y jamás, jamás se había generado una reacción como esta de accionar judicialmente para hacer algún tipo de reclamo. No es una acción ilegítima que amerite una acción de amparo, porque el gobierno departamental está actuando dentro de las competencias que le atribuye la Constitución, la ley y el Tratado de Frontera. Hay un informe de la Comisión de Límites requerido previamente al inicio de las obras. Quisimos, sí, que hubiera un entendimiento entre los comerciantes y establecidos y los vendedores ambulantes, por lo cual en el 2016 se inicia un proceso de diálogo, se invita a todos. En un principio ellos ofrecen dinero para estas obras, después nos informan que no iba a haber un aporte económico, pero en ninguna de esas reuniones se manifiesta la vulneración de algún derecho o de alguna libertad que amerite lo que hoy se presenta en el juzgado letrado de Chuí realmente. Es algo sorprendente y desde nuestro punto de vista jurídicamente no tiene ningún asidero. En realidad en estos días nosotros hemos recibido planteos de algunos comerciantes que nos parecieron atendibles, nos comunicamos con arquitectura y se resolvió de inmediato para que realmente esto genere conformidad, porque nosotros queremos que las cosas caminen bien y que esto tenga un buen resultado para todos. Entonces, no es cierto decir que esta es la única vía de solucionar este tema. El ámbito de diálogo estuvo siempre abierto, lo generó el gobierno departamental, e inclusive personas que fueron a esas reuniones y que se expresaron en hace pocos días públicamente en programas de televisión a favor de la obra, hoy aparecen como actores o como testigos de los actores. Realmente es algo increíble. Y además, nosotros diligenciamos toda la prueba rápidamente, trajimos a todos los testigos, llegamos acá y la otra parte no tiene toda la prueba diligenciada, por lo cual se prorroga la audiencia por 72 horas más. La verdad es que la falta de responsabilidad nos tiene asombrados, y las contradicciones también, porque hay muchos comerciantes que también tienen instalaciones en las veredas y en parte de la calle. Entonces aquí hay que distinguir, ¿es un DEC de los vendedores ambulantes o es un DEC del comerciante establecido? Nosotros creemos que de esto se sale con diálogo y con flexibilidad para que todos puedan trabajar, pero no exigirle a unos lo que uno no aplica para los otros, ¿verdad? Oh, hay antecedentes en arquitectura de hace 20 años atrás realmente. Primero se quiso trabajar en una solución sobre la línea divisoria entre los dos países, por lo cual estuvo la Comisión de Frontera trabajando ahí también, pero no se culminó el acuerdo con la prefectura de Chuí Brasil. Se planteó también en una calle lateral, pero tampoco hubo acuerdo con los vendedores ambulantes y con los comerciantes de ese lugar, porque realmente la avenida más ancha es la avenida Brasil. Entonces ahí pueden circular los vehículos, pueden estar los DEC, las veredas quedan más libres para los peatones, los comerciantes más cómodos, las vidrieras con mayor accesibilidad. En las calles laterales esto no es posible desde el punto de vista técnico. Yo creo que la idea era parar la obra desde el principio, porque el abogado de los actores pidió una prórroga de 30 días. Cuando uno interpone un recurso de amparo, porque una libertad o un derecho fundamental constitucionalmente protegido está en riesgo, no puede pensar en 30 días. Esto requiere inmediatez. Entonces, creo que eso revela la voluntad de dilatar, de parar las obras, de que esto no se lleve adelante. Lo llamativo es que en 30 años esta reacción no se generó, se genera ahora en estos meses, ¿verdad? Eso es indicador realmente de que el problema no son los DEC, no son las dimensiones, no es la ubicación, sino que la idea es parar la obra y aprovechar y complicar las cosas en un momento donde acá no hay tontos, ¿verdad? Hay candidatos a alcaldes que salen con proyectos que nunca los presentaron en 30 años, ahora surgen ideas maravillosas por todos lados, ¿verdad? Pero esta tiene la seriedad de que pasó por un transcurso de reuniones donde los actores pudieron opinar. Está la Dirección de Arquitectura, que tiene profesionales muy calificados y lo han demostrado en todas las obras que tenemos en el departamento. Y yo creo que esto realmente encubre otras intenciones que tienen que ver con la paralización de las obras, porque jurídicamente, en mi humilde opinión, esto es inviable.